Oye, ¿de verdad tú tienes una pinta de Joel? Sí. Ahí está. Es el famoso platanazo. Pero mosqueado. Puede ser, ¿eh? ¡Camacho! ¿Qué rescatas de ellos? Ay, que a pesar de las dificultades, siempre están unidos. Esto se pone bueno, esto se pone sabroso con la familia más ocurrente de Lima Norte. Hacia adelante, cuida que se choque con la puerta. Acá está mi platanazo. Esta es mi salita, mira, bien grande y amplio. Le falta la foto de Fray y está todo, ¿eh? De verdad que eso voy a hacer, ¿eh? Mira lo que estamos mirando. Y mira lo que estoy mirando, ¿eh? Esa es mi cocinita. Ahí está la cocinita. Chiquitita pero acogedora. Empiecen a ventilar ese baño y los chicos ya están así. La Grace, estudiosa la Grace. Sí, sí, está bien. ¿Mismo personaje? Él para así en la vida real, ¿eh? La Su es la Charito y al fondo de su sitio hay cada rincón de los González. Ellos se copiaron de nosotros. ¿Ustedes se copiaron? Sí, sí, porque yo acá vivo 14 años. Son 6 miembros de una familia que no acapara rating, pero las cámaras llegaron para hacer popular su bendición más grande, su familia. Entre nosotros nos apoyamos y damos lo mejor de nosotros cada día para salir adelante. Gracias a nuestros seguidores, fueron ellos los que nos pusieron ese nombre, los González. Nuestro país es un González de construcciones limitantes, con esfuerzo y lucha diaria. Cada ladrillo puesto en sus casas representa perseverancia. ¡Maestro! ¡Los González! ¡No, nada! Usted está construyendo también su casa. El camino nos lleva a una casa donde entran 5, también entran 6 y el mundo debe comprender. Oye, ¿de verdad tú tienes una pinta de Joel? Sí. Ahí está. Es el famoso platanazo. Pero mosqueado. Puede ser, ¿eh? ¿Tú eres? Grace. ¿Tú eres Grace? Y un poco más rubia, distinta, vamos de risa. Sí, en 2022. Su portal en Caraballo nos muestra la concreta afinidad de esta familia que apellida Tocto Espinosa, los González para estos cibernautas que bautizaron su TikTok como la familia más querida de los peruanos. ¿Te la crees o no? Sí, porque somos casi iguales. ¿Sí? Somos humildes, tranquilas, sencillas. Yo vengo con mi ropita y me pongo acá a atender. Le veo a mi platanazo y le digo, ahí está mi platanazo. ¿Y tú cómo dices, Orlando? Ahí está mi chavito. La fabricación de la morada fue el sudor de Orlando, o platanazo, un albañil que solo los domingos podía construir el palacio que habita. Lucho por mi familia todos los días. Así como trabajo, hago el desayuno, vengo de noche igual, hago, le consiento a mi esposa, le consiento a mis hijos, todo, como un buen padre. Un pisado, no, pero me gusta hacer, güey. Que te envidie, más bien. Más bien que me envidie por tener una buena mujer y unos buenos hijos. Esta es mi cocina y acá me encargo yo de preparar los deliciosos buffets. Marjorie es una Grace con letras de derecho, futura abogada de sueños reales. Quiero hacer nada profesional por ellos, pero quiero sacarlo adelante. Pero no te vayas a enamorar de un ricolás, tú sabes. No. Primero es sacar a mi familia adelante. Y acá la Nelly Francesca. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? ¿Te gusta que tira Nelly Francesca o no? Sí, me gusta que venga Nelly Francesca. Pero quien tiene carisma y simpatía es David, estudiante de computación e informática. Y más que niño pez, parece una dócil palomita. Hasta el espejo. Ay, para ver tu cacharro es igualito, sí, todo. La simpatía y el carisma, como dije. La simpatía y el carisma. Sí. ¿Y tienes dos camas por qué? Para ver tele, o esperar, sí, que venga Fernanda. Ah, para la visita. Para la visita, dice. Para la visita, para la visita. Pero acá se escucha todo. Ah, es cierto, ¿no? No, estoy esperando que pongan puerta. Él sabe que yo amo hacer deporte. Y mira que me creo mis pesitas justo para mí, para mi medida y para mi tamaño. Claro, ¿y tú para que te mantengas de forma por tu Fernanda, sí o no? Claro, mira, de forma. La Roma recibe la llamada y también tiene su Wi-Fi. Claro, Wi-Fi y cable. Es su cable. Ellos son una realidad de esos peruanos chamberos que progresan con trabajo y entusiasmo. Reunión familiar, donde al fondo hay sitio.
Tiene una gran ilusión conocer a los verdaderos actores. ¡Ay, no me digas eso, por favor! ¿Conocer a todos ellos? Sí, de verdad. Muy encantadísimo si ellos nos pudieran dar esa oportunidad de, aunque sea una vez, conocernos y juntarnos. ¿Todo sabes hacer bien? Todo sé hacer muy bien. Charito, ¿sabes hacer bien todo o no? Todo en ti.